Así es, amigos, como habrán visto a comienzos de este video, vamos a hablar acerca de este casting real que para mí, la verdad, es uno de los modelos clásicos que más me gustan, que es esta bonita Chevy C10. Y bueno, esta es la versión, un momentito, esta es la versión de Hot Wheels, como podrán ver. Tenemos la variante del año 2016, ya que la primera edición de este fue en el año 2013, diseñado por el difunto Ryu Asada, que todos recordaremos esas grandiosas piezas que ha sacado. Así que bueno, aquí tenemos uno de los primeros Chevy C10 que tuve, que es esta, que la verdad está muy chida. Así que bueno, aquí está en esta variante de color negro. También tenemos esta del mismo año, pero segunda variante, que es la que buscaba yo. Disculpen si no se enfoca bien la cámara, pero bueno, ahí está. Ahí está, ahí se ve un poquito. Ahí está, chéquense nomás. Esta Chevy C10 en azul. También tenemos esta que creo que es del año 2017 más o menos, 2018. Que esta es la STH, pero esta es la versión básica. Así que bueno, aquí tenemos otro. Y bueno, el último sería pues esta, que es la del año 2021, Hot Wheels Hot Trucks, como podrán ver, y es el 4 de 10. Y obviamente, como es costumbre, nosotros liberamos las piezas, así que vamos a proceder a abrirlo. ¿Cómo hacemos? Y vamos a abrirlo de acá, evitar pitarnos la tarjeta. Ahí está, chavo, la tinta. Así que aquí tenemos esta nueva y otra Chevy C10, que la verdad el color y los rines está súper chido, combinación de colores azul y el celestito así respectivo, que bueno, la verdad está muy hermoso. Y ahora sí vamos a pasarnos con la historia del coche real, que bueno, todos conocemos lo que es una Chevrolet C10. Un momentito, ahí está, todos conocemos lo que es una Chevrolet C10, que es una camioneta pick-up grande de la marca estadounidense Chevrolet, lanzada al mercado para competir con la Ford F100 y la Dodge D-Series, y que se comercializó desde 1960 hasta 1999 en América del Norte y de 1960 a 2001 en América del Sur. Así que bueno, obviamente la primera camioneta de Chevrolet aparece en 1924, aunque el diseño propio del mismo Chevrolet no apareció hasta 1930. Denota dos ruedas motrices, mientras que K denota tracción en las cuatro ruedas. Que bueno, la C denota dos ruedas motrices y la K, como he dicho recién, tracción en las cuatro ruedas. La camioneta de trabajo ligero se partió en K, fue sustituido por la Chevrolet Silverado y la GMC Sierra en 1999 en los Estados Unidos y Canadá, 2000 en México y 2001 en Brasil. La Chevrolet Silverado HD y GMC Sierra HD, Heavy Duty también se puede decir, son camionetas de trabajo pesado introducidas en el 2001. Así que bueno, esa es la parte 1. Y la que tenemos nosotros es la generación número 2. Ahí está, la generación número 2. Que bueno, fue presentada la generación número 2 de la Chevrolet C10, que es esta la que están viendo, que está la generación número 2. La misma fue conocida por el público con el apodo de Brava, ya que su comercial de presentación mostraba a un hombre que se despedía de su novia que hacía un viaje en tren. Al percatarse este hombre que ella se olvidó su cartera, comenzó una persecución al tren a bordo de su camioneta por caminos sumamente complicados e inestables. Mientras el locutor relataba las bondades que presentaba la camioneta al final del comercial, luego de que la camioneta diese alcance al tren en la siguiente estación, aparece escrita la frase Brava, ocupando toda la pantalla. Esta nueva generación de la C10 presentaba un estilo de diseño más rectilíneo y alisado que la anterior. De hecho, ya no presentaba las enormes aletas características de los modelos de Chevrolet,
de los años 60, solo que lo único que conserva del modelo anterior era la doble opción de caja ancha y o angosta. Otra de sus variaciones durante el paso de los años fueron las diferentes modificaciones que la Brava recibió en su parrilla. De 1967 a 1968, la parrilla se dividía en dos por un larguero transversal donde se alojaba el logotipo de Chevrolet en el medio de la misma. De 1969 a 1970, la parrilla fue agrandada, pasando a llevar portafaros rectangulares más grandes, manteniendo el larguero transversal de aluminio, donde ahora figuraba el nombre Chevrolet. Mientras que el logo Bowtie fue reubicado en la punta de capó. Remataba todo con un rebordeo de aluminio a toda la parrilla. Finalmente, en 1971 y 1972, la nueva parrilla de la Brava era una sola pieza en forma de rejilla, manteniendo el rebordeo exterior de aluminio y los portafaros rectangulares. El logotipo de Chevrolet retomó su posición anterior en el centro de la parrilla. En cuanto a su diseño de cabina, la nueva Brava presentó su diseño acorde a los tiempos, con líneas rectangulares y un capó que sobresalía de la trompa en forma de trapecio de atrás hacia adelante, dejando notar los guardabarros delanteros, que le daba a la Brava una moderna concepción en diseño, listo y preparado para competir contra las nuevas generaciones de sus eventuales rivales, la Ford F100 y la Dodge D100. Así que bueno, aquí un poquito de historia acerca de esta grandiosa pieza de la segunda generación de la Brava, como lo habré dicho aquí. Pero bueno, así que eso sería un poquito de info. Le dejo el link de la página donde dije esta info para los que quieren saber más acerca de la Chevy C10 y todo eso. Así que bueno, ahora lo que procede es mostrar los reviews del casting. Así que vámonos a los reviews.